límite cuando el límite tiende a 0 de la raíz cuadrada de x más 1 menos 1 es dividido por la raíz cuarta de x más 1 menos 1. Si nosotros reemplazamos el 0, me queda la raíz cuadrada de menos 1 menos 1 es 0. Y si nuevamente reemplazamos el 0 en el denominador, me queda 0 más 1 es 1, la raíz cuarta de 1 es 1 y 1 me da 0. Nuevamente vamos a resolver este límite con el cambio de variable, que va a ser el siguiente. Sea este x más 1 que es 1, lo vamos a cambiar por un u de la forma 3 por 4 elevado a 2. Entonces, cuando x tiende a 0, significa que ese valor es 0. Por tanto, sería que resolver la ecuación u a la 12 igual a 1, lo que significa que u tiende a 1. Cambiamos de variable, límite. Cuando u tiende a 1, de raíz cúbica de x más 1, que es u a la 12, menos 1, dividido por raíz cuarta de x más 1, que nuevamente es i a la 12, menos 1. Si nosotros calculamos esa raíz, me da límite cuando u tiende a 1, la raíz cúbica de u a la 12 es igual a u a la cuarta, menos 1, y la raíz cuarta de u a la 12 es u cubo menos 1. Arriba tenemos una suma por su diferencia que la podemos resolver como u cuadrado menos 1 por 1 menos 1 dividido por u menos 1 por u cuadrado más 1 más 1. Podemos trabajar nuevamente ese factor como la suma por su diferencia y nos va a quedar límite cuando u tiende a 1 de 1 menos 1 por a 1. El siguiente factor que ya corregí es el u cuadrado más 1 y todo eso dividido por 1 menos 1 por u cuadrado más u más 1. Nuevamente, como este término es distinto de 0 porque u es diferente de 1, yo lo puedo eliminar. Y al eliminar esos términos, ya el límite no está determinado. Por lo tanto, podemos reemplazar y me queda u vale 1, 1 más 1 son 2, 1 más 1 son 2, dividido por 1 más 1 más 1, que es 3. Finalmente, esto me da 4 tercios. Lo que significa que el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cúbica de x más 1 menos 1 dividido por la raíz cúbica